No lo subiría a mi canal porque no quiero tantos videos de ese mismo tema. Pero si llega a la meta lo subiré a mi página de Face. Ya estoy subiendo muchas cosas por allá. De hecho quiero agradecerles porque ya superamos los 150 mil likes en la página. ¡Qué lindos, son libertad! ¡Los amo tanto! Para los que aún no me siguen por allá, les dejo el link en la descripción de este video. Pero bueno, lindas, ya quiero que vean estas bellas fotos. Pónganle mucha atención a cada una de ellas porque el día de hoy ustedes son mis jurados. Así que cada foto tendrá una letra en la esquina. Esto para que ustedes comenten la letra de la foto que se les hizo que me quedó mejor. Así que comience esto. Comencemos con esta foto. Para esta foto tuve que comprar un short, un pañuelo y esas gafas que por cierto son de hombre. Los tenis, el short y la camisa ya los tenía, aunque mi camisa no se parece casi en nada con la de la foto. Bueno, sí, solo que ese Mimi hace verse muy diferente. Para esta foto tuve que buscar una parte de la playa que no hubiera tantas olas, ya que aquí el mar no es como en esa foto. Aquí hay mucha marejada. Pues así me quedó la foto. Solo en la mía cambié esa palapa por esa isla. Pero no sé, a mí me encantó. Esta foto, ay Dios mío. Me da hasta pena mostrárselas. No sé, ese rosa como que no me queda muy bien. Es como Willy Wonka. Para esta foto compré una peluca rosa. Las paletas no las encontré por ningún lado, pero nada me detuvo, yo misma las hice con plastilina. Que por cierto tengan cuidado, investigué y puede ser tóxico. Espero no morir, ay no. De hecho me cayó en todo, en la boca, en la nariz, en los ojos. Y en los ojos me ardió horrible. Pero yo creo que esta foto es una de las que más me divirtió. No sé, el cual quedó hecho un desastre. Pero wow, me encantó cómo se ve en la oscuridad. Tenía una lámpara de esas para las uñas que es así como de neón, de LED. Pero se ve increíble. Por todo lo que hizo.
Ya, ¿por qué? Porque cada que cortamos una cosa, sale volando todo. Así es como quedó mi foto. Sí, lo sé, casi no se parece, pero a mí me encantó cómo quedó. Aunque comparándola con la de esa chica... Aquí tenemos dos fotos con polvo azul. Yo intenté hacer las dos con la finalidad de solo mostrarles una, o sea, la que mejor me quedara. Pero mejor les mostraré las dos y ustedes deciden cuál está mejor. Por cierto, la bolsa de ese polvo decía que no manchaba la ropa y que se quitaba fácilmente con agua. Pues yo batallé un montón para quitarlo de la ropa y de mi piel, ni se diga. Pero me divertí tomando estas fotos. Muchas cosas, solo un bikini y la playa. Esa cosa está nadando, Kimberly, no, debe estar bien pegadito al cuerpo. Es un reto imitar fotos, pero todo vale la pena si es para ustedes. Si te
te gustó, deja tu lindo like, sabes que me apoyas mucho haciéndolo. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y así formarás parte de esta nueva familia. Mis redes sociales están al final y en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho, les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram. Quiero mandar saludos muy especiales a todas estas personitas lindas que me siguen en mi página de Facebook. Gracias, gracias, gracias por todo su amor. Esta vaquita les va a ¡adiós!